El 1,5% de las personas en Chile declaran haber usado cocaína en el último año. La cocaína es una peligrosa droga estimulante ilegal que afecta al sistema nervioso central y que puede arrastrar a la persona en una espiral sin retorno, como le pasó a Gerardo, quien a sus 30 años llevó su vida al límite. Los invito a conocer esta historia, de la que sin duda aprenderemos una lección. Pulso 146. Presión 184-114. Hombre, 36 años, inglés inconsciente. Tuvo vómitos y presenta compromiso de conciencia. Un electro y oxígeno. ¿Qué le pasó? No sé, yo entré y estaba inconsciente, vomitado, tenía sangre de nariz. ¿Pero cómo se cayó? No sé, doctor, no sé. ¿Que consume alguna droga? Sí, mucha cocaína. Se va a morir. Alcohol también, ¿cierto? Ok, captupir para la presión. Atentos, está entrando en paro, está fibrilando. Vamos, rápido. Vamos. Aléjese, por favor. Vamos. Adrenalina, 1 miligramo, por favor. Vamos, cargando. Lista la adrenalina, doctor. Aléjense, vamos. Cargando, 1, 2, 3, despejen. Despejado. Y. Signos vitales, controle. ¿Tiene pulso? ¿Sí? Sí. Ok, bien, avisen al cardio y controlamos el infarto. Vamos. El paciente tuvo un infarto al corazón, producto de una descarga de elementos que producen un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El gatillante, cocaína y alcohol. Una vez estable, veremos si hay otras consecuencias. La esposa nos comentó que cuando llegó a su casa lo vio tumbado en el suelo, con signos de haber vomitado y quizás con un posible desmayo. Quizás esto coincida con algún infarto cerebral. Puede quedar con secuelas. Aún no sabemos cuáles. Lo que sí es que por alguna razón llegó a atentar contra su vida. Por adicción, por depresión o quizás alguna razón por la que él no daba más. Tranquilo. Tuviste un infarto. Pero ya estás bien. ¿Cómo te llamas? Tranquilo. ¿Puedes decirme dónde estamos? En mi casa. A ver, ¿cuántos años tienes? 10. Son convulsiones. Son consecuencias, pero está bien. Aquí tengo el examen toxicológico. A ver. Efectivamente, dice que tuviste una sobredosis gigante. ¿Te hiciste mucho daño, Germán? 136 de pulso. Ok, Anita. Muy raro. Hagámosle otro electro. ¿Ya? ¿Y encima? Ok, doctor. ¿Sientes dolor? No. No, cariño. Gracias. ¿El papá no va a despertar? Sí. Sí va a despertar, pero tenemos que esperar. ¿El papá se va a morir? No. El papá no se va a morir. El papá está enfermo y se va a recuperar. Ya, pues, mamá, dime la verdad. Mira, mi amor. El papá estaba trabajando mucho. Y eso lo puso muy triste. Uy, no te aguantaste. Llegaste. Justo tenemos todo listo. ¡Papá, papá, papá! Salí elegido presidente del curso. Sí, ¿qué tal? Se merece un tremendo abrazo a nuestro presidente, ¿no? Lo lamento, hijo. Tengo que resolver un asunto de trabajo urgente. Permiso. ¿Qué le pasó al papá? No sé. Déjame ir a ver, ¿ya? Quédate aquí y vuelvo al tiro. Germán consume cocaína hace como 5 años. Todo esto empezó cuando él tuvo una pega que sintió que era un éxito profesional. Y ahí empezó a trabajar sin parar. No dormía. Estaba un poco irritable. Y ahí conocí
estoy hablando. Su lado más oscuro. Mujer, tranquila, ¿ya? Voy a mandar toda la mierda. Todo por esto. Tu hijo, tu familia, es un niño. Ya, ¿qué tengo que hacer tranquilo, para que reacciones? No, déjame tranquilo. Ya, fuera. 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 Se enfermó tanto que tuvo que ir al hospital. Y ahora está tratando de recuperarse. Ya entiendo. Ven. Doctor Martínez, le mandaron esto. Por riesgo de deshidratación. Es verdad, estoy muerto, no parado. Yo tampoco necesito un minuto de descanso, si no voy a terminar igual que todos los pacientes que hay acá. Gracias. Bueno, yo voy a terminar al lado tuyo con un accidente cardiovascular en un box y nos vamos a morir juntos. ¿Por qué dices eso? Nada. ¿Qué te pasa? Nada, es que me acordé del paciente que yo hago con los problemas de adicción a la coca. Ay, qué pena. Mm. ¿Y cómo sigue? Bueno, más o menos. Tuvo un infarto, pero lo recuperamos, fibriló. Mira, el típico paciente que tiene todo para ser feliz. Tiene una esposa, tiene Luca, exitoso, el hijo sano. El hijo sano, claro. Pero igual, su vida entera es un fracaso. Nada de eso, me acordé de mi amigo que tiene adicción a la coca. Lo mismo. Oye, pero yo creo que si le cuentas, de repente lo puedes motivar. Sí, sí, sí. Haces un tratamiento, o sea, sí, tiene todas las cosas para salir adelante. Sí, sí, sí. Sé lo que tengo que hacer. Tú siempre lo sabes todo. Es que lo sé. Mm. Qué bueno. Que te vaya bien. Sábalo todo. Oye, acuérdame por si necesitas la ayuda de un experto. Ah. Para que te ayude. Gracias. Germán. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo te sientes? Mal. Tengo el pecho apretado. ¿Ya? Siento como... como si se me fuera a salir el corazón. Eso es normal. Mira, han pasado muy pocas horas y tuviste un infarto. Pero ya estás mejor. Ahora, todo esto son síntomas de abstinencia. Yo sé que es normal, pero es insoportable, doctor. A ver, tranquilo. ¿Por qué no me da el alta? Recién me dijiste que te sentías pésimo. Sí, pero usted me dijo que estaba mejor. Sí, dije que estaba mejor, pero eso no significa que estás en condiciones de que te vayas a tu casa. Mira, Germán, escúchame, tú tuviste un infarto y por coca. Eso es grave. Tranquilo, escúchame. No. Tranquilo, no, escúchame. Mira, necesito mira, irme de acá. Una cosa. Yo sé lo que tú quieres. Sé lo que tú quieres. Quiero otra. Mira, yo te voy a dar algo para que te sientas mejor. No, no, no necesito nada. Sí, sí, no, no. Yo sé lo que quieres. Quiero que irme. Para... No. Tranquilo, 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 tranquilo. No, déjame. Déjame. Quiero irme. Te puedo dar algo déjame. Para que te sientas mejor. No. Déjame. 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 Vamos, vamos, respira con esto, respira acá, eso. Tranquilo, Germán. Tranquilo. Mira, respira acá. Ahora cálmate. Germán, escúchame. Escúchame, mira. Voy a hablar con el cardiólogo, voy a revisar tus exámenes y te va a ir a tu casa cuando te sientas mejor. Pero todavía no. Ahora descansa. ¿Ah? Respira. Eso. Germán, tú no estás solo. ¿Ah? Tienes una familia preciosa. Tienes una mujer. Tienes un hijo. Piensa que ellos pueden ser como un analgésico.
Acude a ellos. Ellos pueden ser tu mejor tratamiento. ¿Mm? La cura. Pero tranquilo. Eso está bien. Guapísima de civil. Ay, gracias. No está nada mal volver a la vida de una. ¿Cómo a la vida de una? Sí, po. A la vida normal. ¿Cómo sigue tu paciente? Mal. Está con síntomas de abstinencia. Ay, qué tremendo. Síndrome horrible. De abstinencia, sí. Lo peor. Bueno, suerte. Chao. Chao. Necesito mi plata ahora. Está grave, se está muriendo. Hoy día, yo sé dónde encontrarte. Que estoy limpio. Pura mentira, Germán. Mira lo que encontré. Ingrid, por favor, déjame explicarte. No, ¿qué me vaya a explicar? Estoy aburrida, Germán. Mi amor, te juro que estoy limpio. No he consumido nada desde ayer, te lo prometo. En serio. De mentirme. Mírate. Yo me voy a ir a la casa de mi mamá con Tadeo. No. Sí. No. Por favor. Quiero el divorcio, Germán. Flaca, no me estoy cuellando.
Sí, 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 te voy a pagar, te lo juro. Te voy a pagar. Ya. Ya. Entonces, más rato. Sí, nos vemos más rato. Chao. Ingrid, mi amor, no cortes, por favor. Por favor, no cortes, necesito hablar contigo. Sí, mira, quiero recuperarlo. Pienso todo el día en ti, en Tadeo. Mi amor, necesito recuperarlo, por favor, ayúdame con eso. Mira, si quieres que te sea sincero, no he consumido nada en 36 horas. La verdad es que me siento terrible, pero estoy dispuesto a sufrir este calvario por recuperarlo. Ingrid, mi amor, ¿podemos juntarnos aquí en la casa a conversar? Ya. ¡Ah! ¡Mierda! Pegando fuerte el angurri, loco. Mira lo que te traje. Alite mosca. Pruébala. No. A ver. Yo me puedo ir solita. Si te gusta, págame lo que me debí. Y ahí te traigo más. ¿Este show? Y yo, la muy estúpida, vengo y te creo. Y tú me decís que vaya a estar bien, que querés conversar conmigo, que por favor te dé una oportunidad. A ver, ¿íbamos a juntarnos los dos? Yo sabía que tú estabas donde tu mamá. Tú me llamaste. ¿Qué? Y me dijiste que viniera, que querías solucionar las cosas. Thank you.
estar todo bien. Tienes que ser fuerte, ¿ya? Vamos a salir adelante. Tengo miedo. ¿Dónde está Tadeo? Vino a verte, pero estaba durmiendo. Dijo que... que le avisara cuando despiertes porque quería ver a su papá. Tranquilo, mi amor. ¿Ya? Mi amor. Perdóname. Por favor. Ya, sí. Yo no quiero que sufra por mí. Te amo, mi amor. Mi amor, tranquilo. Mi amor, respira. Mi amor. ¡Enfermera! Mi amor, tranquilo, respira. Mi amor, por favor, respira. Tranquilo, doctor. Tranquilo, mi amor, respira. Mi amor, respira. Hay que detener la taquicardia. Vamos, carga. Vamos, prepárenlo. Levanten la ropa, por favor. Vamos, voy. Despejen. Despejado. Ok, voy. Y... ¿y? ¿Signos vitales? 100, doctor. Bien, chiquillo. Vamos, limpia eso. Bien, Germán. Aló, mamá. Necesito que vayas a buscar a Tadeo al colegio. Que lo traigáis para acá. Mi Germán tuvo un infarto. ¿Podemos conversar? Sí. ¿Cómo está, doctor? A ver, mira, pudimos convertir su arritmia, pero lamentablemente Germán tuvo un accidente vascular cerebral. ¿Y qué es eso? Mira, le hicimos un TAC de cerebro y este reveló que una arteria de él se rompió. Entonces ahora todo su cerebro está con sangre. Eso es muy grave. ¿Qué va a pasar con él? No sabemos. La cocaína que él consumió, por supuesto que elevó su frecuencia cardíaca y su presión arterial. Entonces su arteria se dilataron hasta que un día una se rompió y se provocó el derrame cerebral. ¿Y qué van a hacer? Mira, estuve conversando con los neurocirujanos y dicen que lo que hay que hacer ahora es que Germán debe entrar a pabellón. Hay que abrir su cerebro, drenarlo y descomprimirlo. Pero abrir el cerebro es peligroso, ¿o no? Es muy peligroso. Es una operación complicada, pero en este momento es la única chance que él tiene de vivir. Permiso. Ya. Ah. En un ratito más lo van a venir a buscar. Y le van a rasurar la cabeza en la parte de la operación, ¿ya? Tadeo, hijo. Mira. Vamos a hacer un plan los dos, ¿ya? Cuando llegue la mamá, yo quiero que tú vayáis y le digáis que no te gusta esta situación donde ella está enojada conmigo, donde estamos peleados.
Yo no me he portado muy bien, pero lo importante es que a ti no te gusta esto. Entonces, si tú le decías eso a la mamá cuando llegue, yo estoy seguro que ella me va a perdonar. Inmediatamente, ¿ya? Pero papá, si yo no cacho de eso. Tú mismo me dijiste que yo soy un cabro chico. Ya, sí, pero no importa, hijo. Si ahora vamos a planificarlo tan bien que la mamá no se va a dar... Adiós. Mi amor, venga, vámonos. No. Mi hijo se queda. ¿Cómo se te ocurrirá buscarlo al colegio sin mi autorización? Bueno, pero si yo soy su padre también, tengo derecho a sacarlo del colegio. Bueno, pero casi me muero del susto cuando vi que no estaba. Ya, bueno, pero si no pasó nada, está acá con su padre, no hay problema. Bueno, su papá no va a poder ver cuando esté limpio y se haga un tratamiento, ¿ya? Vamos, mi amor, venga. La abuela te está esperando en la casa.